pegan el beat. Calibre son infame. 7-5 BDC en la casa. En la calle ya hace frío. Quien ha caminado el barrio y no se ha metido en un lío. En la calle ya hace frío. ¿Cómo no va? ¿Cómo no va? En la calle ya hace frío. Quien ha caminado el barrio y no se ha metido en un lío. En la calle ya hace frío. ¿Cómo no va? ¿Cómo no va? Muchos hablan de la calle y ni siquiera ni... Y gente, cuando yo pone el día, vamos a presentarlos en exclusiva a ustedes. Sí, solo a ti, mi hermano, a ti, no tiembles mucho. A los chicos de la zona infame, obviamente ahí está Calibre y mi amigo Jobs. Así es que no te pierdas esa super nota porque, oye, el rap está que pone. Ven, ven, ven. Así que no sonar bonito es el más grande problema para no ser un favorito. Aquí la gente se respeta a punta de puño y letra. He traído rap caleta como sustancia de anfeta, feta. El feto no te ha salido prieto. No soy negro, mamita, pero mira cómo le meto. ¿Que quién soy? El que mucho criticabas, que qué hago. Lo que tanto detestabas, ¿y por qué? Porque al pincho me llegabas, apágate. Y gente, con Gallo Podnet, estamos en exclusiva con Zona Infame, chicos. Yo, mi hermano, ¿qué tal Calibre? Chau, hermano. ¿Cómo les ha recibido la gente aquí en Huancayo? Ustedes ya vienen constantemente aquí a Huancayo. Sí, sí, constante. De hecho, ayer subimos en San Jerónimo. Hoy estamos acá en la tienda de Home Store. Realmente agradecido con toda la gente de San Jerónimo. Nos apoya mucho la gente de Huancayo también, de todo el valle realmente. Así que siempre feliz, hermano, por venir acá a mi tierra. La tierra de Huancayo, bueno, Calibre de Lima viene. Cuéntanos, Calibre, ¿qué tal el viaje, no? ¿Y cómo ha sentido la gente aquí en Huancayo? O sea, cada vez que hemos venido a Huancayo siempre nos han tratado súper bien, agradecido por eso. Si bien es cierto, todo el año pasado Zona Infame ha tenido una para muy grande de viajes. Este año estamos retomando muy fuerte el tema de la descentralización de nuevo. Así que estamos prestos para venir las veces que sean necesarias para poder seguir difundiendo la música, y sobre todo acá en Huancayo, que es el lugar que ha visto crecer y nacer a una de las personas más importantes para mí en el rap. Entonces, sí, chicos, ¿qué se define para Zona Infame, no? ¿Para el grupo, tal, para el grupo? Mira, hace poquito hemos soltado un videoclip llamado Polizón, así que pueden verlo en el canal de Zona Infame. Se vienen como 10 temas con videoclips durante el año. Se viene un disco mío, se viene un disco acá del hombre. Realmente como 30 temas para toda la gente, así que esperen. ¿Qué personal que tienen alguno de ustedes, chicos? Sí, justo Jobs está sacando va a sacar un disco de 10 temas llamado Emociones. Yo voy a sacar un disco también de 10 temas que todavía no tiene nombre, que estoy buscándole el nombre, la verdad, pero este año, y bueno, los 10 temas que se vienen en el año de Zona Infame también. De hecho ya sale el primero, que es claro. Polizón. Entonces es uno tras otro, vamos a ir uno tras otro, mes tras mes, tratando de golpear todos los meses con algo nuevo, con algo totalmente diferente a lo anterior. Entonces se pueden esperar cosas bien powers este año. Me espera entonces toda la gente que lo sigue, chicos. Déjenme felicitarlos, ¿no? Porque, bueno, la verdad es un orgullo que sean peruanos. Gracias, de hecho. Yo, que desde Huancayo, ¿no? Es un orgullo también para nosotros, para nuestra tierra. Y por último, chicos, ¿qué les pueden recomendar a los chicos, bueno, que les gusta improvisar, que les gusta rapear también? ¿Qué les pueden recomendar? Que no tengan miedo al fracaso y que sigan sus sueños. Eso, para que vivan felices siempre. O sea, esto es como cualquier carrera universitaria, como cualquier trabajo, como cualquier cosa que te quieras tomar en serio en la vida. Entonces viene con cosas buenas, con cosas malas, con caídas, con levantadas. Entonces dedicarte a esto no es fácil. Y si estás esperando que esto sea fácil, retírate. Solamente hay que meterle punche, estudiar, capacitarse, meterte a clases de canto, de lo que sea, actuación, de escritura. Hay gente que estudia composición. O sea, estudiar esto es importante, porque si queremos llamarnos artistas, entonces tenemos que ser unos profesionales del arte por donde sea. Por último, Infame está que pone. Está que pone, está recontraponiendo. Más bien quiero poner un saludo acá en Cadena 15 para la gente de Vandal, para la gente de Home Store, para la gente de J-Caps ahí en Lima. También para los, bueno, para nuestro hermano Eric. Joyería Hillary, hermano, la mejor joyería del Valle del Mantaro. Pero que, así que se vienen nuevos proyectos también con el hombre, con Joyería Hillary como auspicio oficial de Zona Infame. Así que esperen mucho, mucho de Zona Infame. Espero que Joyería Home me regale uno de esos collarcitos que me ha gustado. Si te digo cuánto tenemos en el cuello, no creo que vayas a pedir que te lo regale. Los podemos esperar afuera entonces, chicos. No, muy agradecido con las cosas que suceden. No me esperaba este regalo de nadie, porque es muy bonito, más allá del valor económico que pueda tener.
que también lo conozco, sé cuál es el valor económico, entonces le sumo la importancia al obsequio, y definitivamente son gente que apuesta por nosotros y que esperamos no defraudar absolutamente nunca, porque si yo no la hago, como siempre conversamos, si no la hacemos en la música, no sé en qué la voy a hacer, porque yo me dedico a esto, netamente. Y por último, Calibre, Huancayo Pone. Huancayo Pone, Recontra Pone, y mira el carnaval de afuera, entonces Huancayo Pone. Pone, sí, Huancayo seguro. Sí, y así que nada, Huancayo Pone, Sonny Infame Pone, el rap Pone, el trap Pone, y Cadena 15 Pone. Perdona si reí cuando no te vi, perdona si no fui lo que prometí, solo perdona. Solo perdona, perdona si reí cuando no te vi, perdona si no fui lo que prometí, solo perdona. Solo perdona.